El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha exigido al presidente de la ciudad, Juan Vivas, el cese inmediato e irrevocable del gerente de Ubimace, Gregorio García Castañeda, por estar en el helipuerto y participar, según la versión de los socialistas, en los gritos e insultos que un grupo de medio centenar de personas proporcionó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La versión del PSOE es contraria radicalmente a la que se puede ver en este vídeo grabado por Faro Televisión del momento de esos abucheos. En este vídeo aparece Gregorio García Castañeda, pero conteniendo a los que se aproximaban hacia los coches oficiales.